En el Congreso de Guatemala, el oficialismo defiende la próxima llegada de una misión especial de observación para escoger a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, mientras la oposición lo considera una injerencia. Eugenia Sagastume me presenta el contraste. Al confirmarse quienes conformarán la misión especial de observación de la Organización de Estados Americanos para elegir magistrados de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, han surgido reacciones a favor y en contra. El Ministerio de Relaciones Exteriores manifestó su respaldo a la misión, que asegura velará porque el proceso se lleve a cabo con transparencia e idoneidad. En el Congreso, la bancada oficialista asegura que será un respaldo importante y acorde a la ley. Yo veo muy positivo el acompañamiento que se está dando dentro del marco de la normativa y principalmente del derecho internacional que rige este tipo de comisiones. Bancadas opositoras lo tildan de injerencia. Yo sí estoy en contra de la injerencia de entes extranjeros, porque nosotros somos un pueblo soberano y libre. Tampoco que la población se vaya a dejar engañar, porque realmente alguna facultad dentro de la comisión de postulación no van a tener. Para el analista político Edgar Gutiérrez, la llegada de la misión debe verse como una oportunidad. Me parece que es una oportunidad de demostrar también al mundo que Guatemala puede ser un interlocutor confiable, que puede trabajar para rescatar sus bases democráticas y que puede trabajar en un proceso de elección de cortes con base a estándares internacionales. Rosa Celorio, Rodolfo Pisa y Luis Marrey conformarán la misión que llegará al país en los próximos días sin una fecha confirmada. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Las autoridades en Estados Unidos advirtieron a la población en el suroeste que tomara medidas conforme a la ola de calor que se desplaza hacia el este, mientras aguaceros e inundaciones podrían afectar a los estados del Golfo de México y la nieve amenazaba partes de las Rocosas y el noreste del país. Estados Unidos espera registrar esta semana temperaturas extremas, tanto de calor como de frío. Un calor extrema se expandía por Arizona, Nuevo México y zonas de Texas, Colorado y Kansas este domingo. El calor en la zona metropolitana de Phoenix permitirá un poco entre el lunes y el próximo miércoles. Y las máximas volverán a subir conforme al avance de la semana, lo que probablemente provocará otro alerta por calor excesivo. Por lo tanto, las autoridades recomiendan que todo el mundo reduzca su tiempo al aire libre entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde. Se mantenga hidratado y lleve ropa ligera y poco apretada. Y con esta información llegamos al final de la emisión meridiana de EBTV Noticia. Les invitamos a ampliar cada una de estas informaciones a través de todas nuestras plataformas digitales. Les estuvo acompañando Alejandra Gómez.